Buenas a todos. En este vídeo vamos a exponer brevemente los famosos Munera Gladiatoria como parte integral del concepto de juegos en la antigua Roma. El entretenimiento formó parte de la civilización romana ya desde muy antiguo y constituye, sin duda, uno de sus aspectos más populares. Se tiene constancia de juegos públicos desde el siglo III a.C. Por otra parte, arraigaron tanto que desde época republicana fueron considerados instrumentos a la vez de diversión y de control del populacho. Por consiguiente, jugaron un rol tanto lúdico como político al mismo tiempo. Fue precisamente el poeta Juvenal, que vivió entre los siglos I y II después de Cristo, quien acuñó en una de sus sátiras la famosa expresión panem et circenses, pan y circo, para referirse a las dos únicas cosas que le interesaban realmente al pueblo de Roma: tener el estómago lleno y divertirse. Los juegos adquirieron, por consiguiente, un marcado carácter de servicio público obligatorio, puesto que los poderes políticos fueron conscientes de su importancia para mantener controlada a la plebe. Sin embargo, hay que diferenciar entre los munera y los ludi. Munera, que significa del latín cumplir un deber u obligación, estaba originalmente relacionada con la obligación de honrar a los muertos y usualmente se refería a combates de gladiadores en honor a los difuntos. En cambio, ludi, que significa simplemente juegos, está relacionado con los espectáculos públicos ofrecidos al pueblo, bien por particulares o bien por el Estado. Por tanto, los ludi tenían que ver con las carreras de caballos y las obras teatrales, y se desarrollaban en grandes circos y en suntuosos teatros. La primera evidencia de Munera organizados en Roma datan del año 264 a.C., cuando los hijos de Junio Bruto hicieron luchar a tres parejas de esclavos para honrar la memoria de su padre. Originalmente fue un rito funerario exclusivamente reservado a la aristocracia, llamándose a los primeros gladiadores bustuarii, palabra que, derivada de bustum, alude a la tumba y hoguera en donde era incinerado el cadáver. Existen, no obstante, indicios que podrían permitir llevar más atrás en el tiempo la aparición de los muneras en Roma. De esta manera, el nombre que reciben los asientos de los anfiteatros, Maeniana, se relaciona con Maenius, censor en el año 338 a.C., quien aumentó la capacidad de los asientos destinados al público que acudía a presenciar este tipo de espectáculos. Esto nos permitiría situar los primeros combates y, por tanto, los primeros muneras a finales del siglo IV a.C. Los más conocidos son sin duda los Munera Gladiatoria. Desde su origen de rito funerario fue evolucionando hasta convertirse en un espectáculo por derecho propio, popularizándose incluso su organización, que podía ser llevada a cabo por cualquiera que tuviese suficiente dinero y, por supuesto, por el propio Estado. El objetivo real de la lucha de gladiadores era, sin embargo, divertir, no la muerte del contrincante, aunque por supuesto esto último estaba implícito, ya que se usaban armas reales y las heridas en la antigüedad eran difíciles de sanar. Aunque las películas ofrecen una imagen distorsionada, lo cierto es que no era rentable la muerte de un gladiador a causa de la elevada inversión en su adiestramiento. Por eso, en el fondo, muchas luchas tenían una fuerte dimensión de teatralidad, más que de combate a muerte propiamente dicho. Aunque la mayoría de los gladiadores eran esclavos, se tiene constancia de hombres libres que se convirtieron en gladiadores a causa de los privilegios, buenos sueldos y gratificaciones que disfrutaban, por no hablar de la enorme popularidad de los más destacados gladiadores, que se convertían en personajes públicos dignos de elogio y admiración. Incluso disponemos de evidencias de mujeres gladiadoras. Según el historiador Dion Casio, se celebraron combates de gladiadoras durante los funerales de la madre de Nerón, y Suetonio, también historiador, lo menciona en época del emperador Domiciano. Este relieve procedente de Halicarnaso muestra, en efecto, a dos gladiadoras en pleno combate.
Por otra parte, y a pesar de lo que se podría creer, los gladiadores eran vegetarianos. De hecho, la comida típica consistía en alimentos a base de trigo, cebada y granos. Según un análisis de los huesos de varios luchadores hallados en un cementerio en Turquía, los pectorales y abdominales de los gladiadores no eran precisamente fornidos, sino que estaban recubiertos por una gruesa capa de grasa fruto de las proteínas vegetales. Por otra parte, uno de los más conocidos signos en relación a los Múnera gladiatoria se refiere al momento en que el público solicitaba el perdón o la muerte para el gladiador derrotado. El dedo arriba o hacia abajo es mostrado en innumerables películas, documentales y cuadros. Sin embargo, el origen de este signo no es histórico, sino una interpretación libre de un cuadro de 1872 del artista francés Jean-Léon Gérôme titulado Pollice Verso, que en latín significa simplemente con el pulgar al revés. En efecto, en la parte derecha se observa al público con el pulgar hacia abajo, solicitando la muerte del gladiador caído. Sin embargo, no hay evidencia histórica de que fuera así. Antes, al contrario, para indicar la muerte se apuntaba con el dedo pulgar hacia arriba u horizontalmente, gesto relacionado con el acto de desenvainar la espada o gladius, de ahí el nombre de gladiador. Por el contrario, introducir el pulgar en el puño, según se ha descubierto recientemente, sería el gesto de perdonar la vida al luchador. Para hacer más atractivo visualmente los combates, existían diversos tipos de gladiadores, cada uno con armas y características específicas. Disponemos de abundante información epigráfica, de frescos y mosaicos que nos permiten hablar de al menos 25 tipos diferentes. Los datos históricos nos permiten conocer la existencia de parejas tipo de diversos combates, en los que se buscaba un perfecto equilibrio de los contendientes entre sus armas ofensivas y defensivas. O dicho de otra forma, se pretendía que el combate fuese igualado y durara lo suficiente como para distraer al público acerca del arte del combate. Por otra parte, en el Gran Palacio de Constantinopla, construido por el emperador Constantino I en el siglo IV después de Cristo, disponemos de uno de los más bellos mosaicos representando otra de las más conocidas formas de lucha en un anfiteatro, como era el combate entre hombres y animales. La venatio, o combate contra animales exóticos, fueron una de las prácticas más habituales del mundo romano y fueron ampliamente plasmadas en todo tipo de soportes. Se fueron popularizando, de hecho, a partir de la batalla de Zama en el año 202 antes de Cristo, cuando tras la derrota del cartaginés Aníbal fueron capturadas cientos de fieras africanas y trasladadas a Roma. Una de las prácticas más crueles de los juegos romanos era la damnatio ad bestias, que era un tipo particular de condena a muerte en la que el condenado era devorado por fieras sin posibilidad de defensa alguna. Este mosaico del siglo III, que se encuentra en el Museo Arqueológico de Susa, en Túnez, es una buena muestra gráfica de esta práctica, que se mantuvo vigente hasta nada menos que el año 681 después de Cristo. Un personaje esencial en los Múnera gladiatoria era el lanista, o propietario de gladiadores y de la escuela de luchadores. Como empresario era el encargado de ofrecer los adecuados gladiadores para el que era contratado. Entre otras funciones, debía separar a los nuevos novici de los ya consagrados veterani para asignarles luchas específicas. Uno de los lanistas más famosos fue de hecho Lentulo Batiato, dueño de Espartaco, el líder de la rebelión esclava durante la Tercera Guerra Civil entre los años 73 y 71 antes de Cristo. Por otra parte, en las escuelas de gladiadores existían los doctores, gladiadores ya retirados que habían destacado en el arma que enseñaban y que por lo general
habían obtenido la famosa rudis, espada de madera, signo de la libertad. Aunque las fuentes son confusas, parece que se obtenía después de 10 o 15 victorias en la arena. Por último, aunque no formaban parte estrictamente hablando de los Munera gladiatoria, es interesante mencionar las naumaquias, o representaciones de combates navales celebrados en los anfiteatros. La primera constancia de los mismos la tenemos en época de Nerón, mencionada por Dion Casio en su Historia Romana. Sin embargo, en este caso, más que de combates, se trataba en realidad de representaciones teatrales de combates navales, ya fueran estos reales o ficticios.